Hola, 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 muy buenas noches. Nos vamos con la segunda parte de este trabajo para movilizar energías, para empujar, para empujar, para conseguir aquello que han prometido y, cómo no, para que vaya bien en el trabajo. Ahora sí estamos en la mesa. Hago mis tres cruces para bendecir el trabajo y hago tres cruces para bendecirnos a cada uno y una. Esto no se sopla. Va a un costado, aquí se había caído una cerilla. Bien, pongo aquí el cuaderno porque siempre quiero mostrar que del cuaderno saco yo una hoja. ¿Vale? Todos los datos de la persona, este es su trabajo, Sandra. Aquí está el primer trabajo que te hice, Sandra. Doblo el papel calculando el tamaño del frasco. Tengo un frasco con tapa. Miren, en esta oportunidad son dos personas, ¿vale? Dos hombres. Entonces vamos a dibujar una persona, un muñeco. Si fuera la jefa, una mujer. Si fuera un jefe, como es este el caso, un hombre. Vuelvo a hacer el muñeco. Y cada muñeco tiene que tener un corazón simbólico, ojos, nariz y boca. Ojos, nariz y boca y un corazón simbólico. En esta oportunidad no voy a colocar iniciales. Y vamos a arrancarle los bordes al papel para quitar energía de otras personas que no sea la mía, que no sea la nuestra. Somos nosotros los que estamos tocando el papel, estamos trabajando con el papel. Por los bordes del dibujo, del trazo que hemos hecho del muñeco. Este trabajo personalizado es para una persona a la que le han ofrecido un trabajo y queremos que se concrete y queremos que todo le vaya bien en este ofrecimiento de trabajo. Yo al costado, en este caso está aquí, tengo los datos de la empresa, tengo los datos del encargado y tengo los datos de la persona. No las voy a hacer públicas. Bueno, nunca he hecho pública ningún dato, ¿eh? Eso también debo aclarar. Los datos que yo pongo son ficticios. El nombre de Sandra, a la que estoy mencionando, es ficticio. En realidad no se llama así, pero quienes me siguen saben que yo voy dando nombres para despistar, porque ahí dice mucha gente chismosa y se mete a husmear para ver si alguien le hace algo o cosas así. Esto no es magia negra. Esto no tiene efecto karma, lo puedes hacer tú cualquier día, cualquier noche, para ti, para tu hermana, para tu familia, para quien quieras. Aquí me faltó romper este borde, pues se rompe. Bordes completos, rotos. Tengo dos personas. Una es la persona por la cual estoy haciendo este trabajo y lo voy a cargar tocando y pasándolo por las palmas de mi mano. Le voy a poner un punto para saber qué es la persona. Y este es el jefe, el encargado. A ambos les voy a colocar canela de esta forma. Tiro la canela arriba, abajo, brazos, tiro la canela arriba, brazos. Y no voy a sobar, voy a doblar los bordes. Las piernas las pongo arriba y aquí encima sí sobo, pero la canela no la voy a tocar yo. Sobo. Aquí, por ejemplo, miren. Levanto las piernas y sobo en el papel limpio o sin nada. Lo mismo hago. Bajo los brazos y sobo la parte de encima. Nada más.
Aquí no me voy a preocupar si la canela se derramó ni nada. Cualquier perfume tuyo, en este caso yo tengo aceite con ruda y voy a dejar en la cara y en el corazón una gotita, aceite con ruda, macerado obviamente, o en el caso de ustedes que no tengan, cualquier gotita de perfume. Ahí están viendo, miren, el aceite con la ruda, en el caso de ustedes, el perfume que vaya a la cara y al corazón. Bien, yo aquí tengo una aguja e hilo verde. El hilo verde, el rojo está asociado al amor, enamorados, novios, esposos. El hilo negro a cosas malas, a cosas dañinas, alejamientos, separaciones. Y el hilo verde al dinero y a la fortuna. Entonces yo ensarto hilo y voy a coger a este hombre, que es el que me interesa. Lo voy a coser de una mano. Lo voy a hacer como si fueran los astronautas. Los astronautas, cuando van a salir del cohete en la luna, se tienen que asegurar con un cordón, una cuerda, y yo lo voy a pasar por el papel, a ver si me deja pasarlo. Se levanta las patas, levanta la patita. Aquí está. Sandra, este es el chico por el cual me has pedido el trabajo y lo tengo que asegurar, pero el seguro tiene que ser una cruz de hilo. Nervioso esta persona, Sandra. El chico está nervioso, está preocupado, ¿eh? El chico, tu chico está nervioso, está preocupado porque el hilo se enreda en el cuello. Está muy nervioso. Sí. De aquí cuelga, como los astronautas que salen del cohete en la luna o en la... Y aquí está el encargado, el jefe, y a esta persona la vamos a coser para que se puedan ayudar mutuamente, para que puedan tener conexión mutuamente, para que cumpla lo que ha prometido, para que cumpla darle el cargo y el trabajo que ha prometido. Quiero recordarles, por favor, que los trabajos son energía y se espera que sea gradual. Aquí está. Están cosidos en hilo verde. Están cosidos en hilo verde, ¿vale? Vamos a cargar de energía. Yo soy Luis, más 34640302323 es mi teléfono. Vamos a cargar de energía. Tanto al encargado, yo le puse una señal para saber quién era tu pareja, Sandra. ¿Quién era tu pareja, Sandra? ¿Quién era tu pareja, Sandra? Que todo lo bueno vuelva, que todo lo nuevo, lo bueno vuelva, que se remueven estas energías, que se remueven estas energías, que se remueven estas energías, que se remueven estas energías. Sandra, independientemente de si él
entra a trabajar con el cargo que tú me has dicho, este chico va a tener más oportunidades de trabajo, ¿eh? Te lo digo yo. Con mucho cuidado porque esto está caliente. Vamos a depositar en el frasco lo que hemos hecho al comienzo. Miren. Este trabajo lo puedes hacer cualquier día y a cualquier hora. Primero vamos a poner al encargado en este sitio. Primero se empezará a mojar el encargado de pie. No es magia negra, no hacemos daño a nadie, ¿no? Aquí está el encargado. Y aquí está tu esposo, Sandra, tu pareja, que va a ir a su lado y se van a encontrar cara a cara. Cara a cara y siempre de pie, ¿no? Aquí lo puedes ver. Ambos están mojados. Ambos están mojados, atrapados en el hilo. En el hilo verde. En el hilo verde. Voy a dejar caer hierbabuena para abrir caminos. Y voy a echar un chorrito de leche para sellar el pedido que estamos haciendo. ¿Vale? En este contenido todavía tengo la hoja de laurel, que la meto, y tengo más contenido. Incluso están los clavos aquí. ¿Vale? Vamos a dejar reposando a los muñecos. Vamos a acariciar esta hojita de laurel, Sandra. Y yo voy a leer el nombre de la empresa y del local. Y el nombre del encargado para endulzarlo, para que se suavice, para que se comprometa, para que haga real su compromiso. Y el nombre de tu esposo con su fecha de nacimiento tal cual me lo has dicho. Que esta hojita de laurel simbolice el éxito de lo que estamos pidiendo. Que así sea, que así sea, que así sea, que el poder de la magia, que el poder de los decretos hagan que esto se cumpla. Aún no acaba, aún no acaba. Ahora tengo que traer una cosita, qué cosita. Ah, qué rico el olor. Tengo que traer lenteja. Miren, vas a coger tres lentejas. Madre mía, cayeron todas las que pudieron. Solo tres lentejas, ¿eh? Solo necesito tres lentejas. Uno, dos y tres. Quiero que tu esposo, Sandra, lo voy a decir ahora, pero lo voy a decir mentalmente luego. Quiero que tu esposo entre a esa empresa y que el señor que le ofreció el trabajo cumpla con lo prometido. Ahora mentalmente yo digo los nombres, ¿ah? Que así sea, que así sea, que así sea. Aquí están los tres. Vuelvo a abrir el frasco. Tierra, tierra de jardina, tierra de maceta, y voy a dejar aquí caer un poco de tierra. Miren, la tierra está aquí, está flotando.
Y voy a colocar cada lenteja, que así sea. Que así sea. Y que así sea. Las tres lentejas están ahí. Tres porque es mi número mágico. Los números impares son magia. Y cubrimos con tierra. Y cubrimos con tierra. Tierra de macetero, de jardín. Han visto que la tierra irá cayendo poco a poco. Pero esto es como si estuviéramos sembrando prosperidad. Por eso este trabajo es especial. Es a medida, en una base de endulzamiento previamente preparada. Y nosotros dejamos la parte de queremos sembrar. ¿Qué quiero sembrar? Lo positivo. Quiero que esta persona logre el objetivo en esa empresa, que le venga prosperidad, que la persona encargada que le prometió trabajo cumpla con lo que haya dicho para entrar a la empresa. Yo estoy leyendo aquí. Miren, yo tengo aquí todos los datos. Cumpla y esta persona entre. Por eso están amarrados en hilo verde. Vean toda la secuencia completa. De lunes a lunes pueden hacer cualquier día y a cualquier hora lo puedes hacer para ti, para cualquier persona. Este es un trabajo para conseguir lo prometido y obviamente relacionado al trabajo. Estamos movilizando energías para que se cumpla lo prometido en un trabajo. Mi nombre es Luis, más 34640302323. Después de 3 días, este trabajo lo tengo que abrir y lo tengo que soltar en área verde, en jardín. El contenido, no esto. Máximo 3 días, ¿vale? Máximo 3 días, tenlo debajo de tu cama. Máximo 3 días, tenlo debajo de tu cama. Y luego lo abres y tiras el contenido. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, mi nombre es Luis. Suscríbanse a mis canales Rituales de Magia Blanca para ti, donde en YouTube soy Sindra Dar. Y en este Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Este es un trabajo especial. Este es un trabajo por encargo. Hasta pronto.